¿Considera usted que el PIB de la Comunidad de Madrid descendió 5 décimas en 2012 por el volumen de huelgas y manifestaciones? Señor Blasco, no lo considero yo, lo dicen los estudios económicos que se han hecho al respecto y que señalan claramente cómo, por la conflictividad que se vivió a final del año pasado, pues la economía madrileña, lejos de poder crecer como hubiera sido posible 3 décimas, pues se vio perjudicada en una minoración como consecuencia de esa actividad. No hay nada más que recordar lo que pasó. En un año, 2 huelgas generales, récord mundial de los sindicatos en todo el mundo mundial, más de 3.500 manifestaciones en la calle con todas sus consecuencias y muchísimos paros y huelgas puntuales que evidentemente afectan al empleo, a la productividad y a los puestos de trabajo. Gracias. Bueno, señor presidente, yo he acudido a un argumento de autoridad que son sus declaraciones el pasado 1 de mayo a un diario en el que ha hablado de usted esa caída. Yo creo que debemos felicitarnos todos porque usted nos ha puesto encima de la mesa otra de las causas, aparentemente, del desastre económico que padecemos. De acuerdo con esa argumentación, entonces, yo creo que no será al revés esa argumentación, es decir, no sale la gente porque hay un desastre económico en vez de porque sale la gente hay un desastre económico. Yo creo que la gente sale, mucha gente, cada vez más gente, porque hay un desastre económico, evidentemente, tanto por la política nacional como por la política que se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid. Y salen, ejerciendo, yo creo que eso es importante recordarlo, unos derechos constitucionales, la mayor parte de ellos. La mayor parte de ellos, estoy pensando fundamentalmente en las manifestaciones de huelgas, tanto en el sector sanitario como en el sector de la enseñanza. Es un derecho constitucional, tanto el de la huelga como la libertad de manifestación. Y repito, no son ellas, no son esos movimientos la causa, sino la consecuencia del desastre económico. Y no salen porque les gusta, yo estoy seguro que no, al final se cansan. Y precisamente uno de los argumentos y de la fuerza que tiene cualquier gobierno es resistir más porque tiene mayor capacidad de resistencia que los que salen a la calle, que son muchos y muy variados, como mi grupo ha dicho repetidas veces. En sanidad salen juntos estamentos y sectores que nunca habían salido juntos. Y además les cuesta dinero, les cuesta dinero. Por eso su capacidad de resistencia es mucho menor que la del gobierno de turno, en este caso el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y repito, salen y ejercen sus derechos constitucionales porque hay un desastre económico. Hay una serie de medidas erróneas que atentan y que tienen un coste económico y social no solamente en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo, y lo iremos viendo. Y repito, estoy pensando fundamentalmente en temas como la sanidad y en la educación. En la sanidad salen todos los estamentos, repito, médicos, enfermeros, usuarios, sociedades científicas, colegios de médicos protestan, y lo mismo en la educación, padres, madres, no solamente los denostados por ustedes sindicatos de clase, que además se llaman sindicato de clase, cuando parece que ya no existen las clases. En Estados Unidos se abolieron las clases oficialmente hace aproximadamente 100 siglos. La democracia es conflicto, señor presidente, y esto lo sabe usted bien. En otros países no salen porque no hay democracia. Y aunque esta democracia está muy agujereada, afortunadamente todavía es una sociedad democrática. Y eso hace que sea conflicto. Y una de las misiones, una de las funciones de todo gobierno, por supuesto el del suyo también, es gestionar el conflicto. Los intereses no siempre coinciden, afortunadamente, y repito, hay diferencia de opiniones, hay diferencia de criterios. Y repito, una de las obligaciones de todo gobierno es gestionar adecuadamente el conflicto. Y eso es precisamente lo que no están ustedes haciendo. Es decir, y una de las resultantes son las protestas, huelgas, manifestaciones por parte de cada vez más ciudadanos porque están siendo afectados en sus intereses más legítimos. Nada más y muchas gracias.